Qué poca vergüenza los países pobres que no quieren pagar la deuda. Las deudas se pagan. ¿O a ti te gustaría que si le prestas dinero a un colega en el bar no te lo devolviera? ¿Eh? Pero Juanma, como ya ha documentado Eric Toussaint, en 2004 esos países habían pagado ya más de 6 veces lo que debían a principios de los 80. Y aún así su deuda había crecido, porque se les imponen intereses abusivos y es un círculo vicioso. Sí, hombre, con todo lo que se les apoya y encima se van a quejar. Lo ha dicho la tele, así que no me líes con tus datos y tus tonterías rigurosas. Todos los países nos endeudamos y tenemos que devolverlo. Claro, Juanma, pero los países centrales han tenido tipos de interés de un 4%, mientras que los países periféricos tenían un 16%. ¿Tú eso lo ves justo? Vamos, lo que me faltaba, con todo lo que se les ayuda y al final va a ser culpa nuestra. Yo una vez hasta eché una moneda en el sobre del Domum. Mi conciencia está limpia. ¿Se les ayuda? Los préstamos de Occidente, aparte de fuertes tasas de interés, llevaban aparejados planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, privatizaciones, reformas laborales, recortes del sector público, devaluaciones de sus monedas, bajadas del salario real, privatización de las pensiones. Claro, y es culpa mía, ¿no? Que sepas que mi conciencia está muy tranquila. No, tú no eres un banquero y la culpa es de ellos. Pero nadie te obliga a que los apoyes, Juanma. Que a mí no me rayes. Que el año que viene he hecho otra moneda en el sobre del Domum y ya está. Problema solucionado. Mi conciencia está muy tranquila. Ya está. El discurso de mi contertulio, si es que se le puede llamar así, ya ha entrado en un bucle. Incapaz de enfrentarme a los datos, me he salido por la tangente de manera esperpéntica, huyendo de argumentos reales y sin refutar ni uno solo. Pero eso no pasará en este canal, porque aquí hemos decidido no parapetarnos tras el uso evasivo y desproporcionado de rimbombantes ismos, sino que trabajaremos para darle un fundamento científico a la política. ¿Hay que pagar la deuda? Y en esta ocasión, seguidores alineados que no alienados, hemos venido a hablarles de un hecho absolutamente crucial en la economía actual, la cuestión de la deuda externa. En la historia reciente, la deuda viene siendo utilizada como un instrumento para disciplinar a los países de la periferia del sistema. Así, se pretende condenarlos a una determinada especialización productiva que les otorgue un papel subordinado en la división internacional del trabajo y en el orden mundial. Las deudas han generado una relación de poder muy explícita de los acreedores sobre los deudores, condicionando así sus políticas económicas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han organizado sobre los deudores una fuerte presión internacional, imponiendo sus políticas ultraliberales. Estas dos instituciones nacen en Bretton Woods en 1944, estando siempre muy ligadas a la política exterior estadounidense, país que, por ejemplo, controla el accionariado del Banco Mundial, un banco que no dudó en bloquear a Allende o a los sandinistas, pero que tampoco dudó en dar dinero a expuertas a Pinochet y a Somoza. El negocio es bien sencillo. Yo te presto dinero y tú lo inviertes en mis multinacionales. Además, aplican las políticas liberales que les convienen a mis multinacionales. Pero, ¿por qué surgió esta dinámica en la que la deuda adquiere una importancia enorme? Desde finales de los 60, el keynesianismo, impulsado tras la Segunda Guerra Mundial, se ha agotado y existe un excedente de capitales que no pueden rentabilizarse. Los mercados están saturados. Paralelamente, por el auge del precio del petróleo desde 1973, los países de la periferia necesitan financiación para pagar su factura energética. ¿Adivinan lo que pasó? Sí, todo ese excedente de capital fue convertido en préstamos con intereses. En los años 60, la deuda de los países periféricos se multiplicó por 2, en los 70, por 8. Al producir más materias primas para pagarla, bajaba el precio de las mismas y tenían que producir más y más para pagar la misma deuda. En 1979, la Reserva Federal Yankee sube los tipos de interés, lo que encarece los préstamos, muchos de los cuales tenían tipos variables.
El FMI y el Banco Mundial tienen como estrategia que los países deudores no se unan y negocien de manera bilateral, imponiéndoles los famosos planes de ajuste estructural que los someten más todavía. Al fin y al cabo, era fácil ponerse de acuerdo con las élites cipayas de los países del sur para que vendieran literalmente a sus compatriotas a cambio de que dichas élites conservaran su posición privilegiada. Pero, ¿por qué los estados se ven obligados a endeudarse a la banca? Porque cada vez ingresan menos. Y es que los capitalistas ven caer su tasa de ganancia y lo compensan exigiendo una parte mayor del pastel. Aparte de pidiendo prestado, el estado recauda dinero a través de impuestos, a través de beneficios de empresas públicas, vendiendo patrimonio público o monetizando la deuda. Es decir, dándole a la máquina del dinero como propone Eduardo Garzón. El Estado cada vez recauda menos en impuestos, dado que se está perdiendo la progresividad fiscal. El PSOE y el PP han modificado constantemente el IRPF para que haya menos tramos y, además, baje el tipo impositivo de cada tramo. Por más que se diga, en España los impuestos son cada vez menos progresivos. Algunos lacayos empresariales argumentan que todos deberíamos pagar los mismos impuestos, pero eso es un absurdo. Supongamos una familia que gane 24.000 euros anuales y a otra que gana 120.000. Y les ponemos un impuesto igual del 10%. La primera familia pagará 2.400 euros de impuestos y la segunda 12.000 euros. Pero la primera gasta 700 en alquiler, 500 en alimentación, 200 en luz, agua y gas y le quedan 600 para el resto de actividades. La segunda familia gasta 1.200 en hipoteca, 600 en comida y 250 en suministro, pero tiene casi 8.000 euros para el resto de actividades. De modo que con tipos iguales, el esfuerzo que la primera familia realiza para pagar sus impuestos es mucho mayor. ¿De verdad en España la presión fiscal es alta? España recauda con sus impuestos un 34,5% de su PIB, mientras los países de la eurozona recaudan un 41,4% y Francia, por ejemplo, un 48,4%. Por otro lado, estaría el impuesto de sociedades, de un 25% nominal, pero que se queda en mucho menos porque se permite una ingeniería fiscal de todo tipo. Exenciones, bonificaciones, deducciones. Al final el impuesto de sociedades se queda en un 10% real de promedio. En el caso de las grandes empresas, menos aún, un 6%. Mientras, cualquier currelo humilde paga un 15% de IRPF. ¿Se puede tener menos vergüenza que nuestro sistema? Otra vía para recaudar proviene de los beneficios de las grandes empresas estatales. Pero en los 90 se abrió la puerta a la privatización progresiva de las empresas públicas para que dejaran de ser españolas y fuera de algunos españoles. ¿Por qué los de la pulserita nunca critican nada de esto? Para recaudar también se vende patrimonio público, como el agua. Pero es una medida cortoplacista que socava los ingresos estatales futuros. Y monetizar la deuda comprando la deuda por parte del Banco Central que imprime billetes genera inflación. Aparte de que, como estamos en el euro y no tenemos un Banco Central Nacional que pueda emitir su propia moneda, España no puede hacerlo. ¿Lo ven? El Estado cada vez ingresa menos, así que solo les queda recurrir a la deuda. Antes de centrarnos en España, un breve apunte. Porque la agresividad de la deuda contra los países de la periferia ha sido criminal. Aquí solo pondremos un par de ejemplos ilustrativos. ¿Qué se puede decir de la deuda adquirida por el Congo Kinshasa para financiar la enorme presa hidroeléctrica de Inga? Solo Mobutu y su círculo cercano salió beneficiado de este megaproyecto, que no ha aportado ni un solo kilovatio a un hospital o a una bomba de agua del Congo. Y todo esto después de la tiranía de Leopoldo II de Bélgica, con sus mutilaciones y sus torturas, y del asesinato por parte de los belgas y de la CIA de Patrice Lumumba en 1961. Y del apoyo de Occidente a Mobutu, que blanqueó una fortuna de 13.500 millones de dólares en un banco suizo. ¿Y qué decir de la deuda argentina? El general Videla, mientras tiraba a rojos y militantes de izquierdas de los aviones, adquirió una enorme deuda que posteriormente siguió creciendo. Aunque solo la disfrutaron él y los grandes empresarios del país. Desde 1976 hasta 2001, la deuda argentina pasó de 8.000 millones de dólares a 160.000 millones de dólares. Y ello a pesar de haber pagado ya 200.000 millones.
¿Ve nuevamente el círculo vicioso? España vive una situación paradójica. Forma parte del campo imperialista, pero a su vez es oprimida y chantajeada por el imperialismo de primer nivel, en particular por el alemán. Lo curioso es que la deuda pública española siempre fue baja. Incluso tras estallar la crisis en 2011, la deuda pública española era de 65% de su PIB, mientras que la de Francia y Alemania era de un 82 y un 83% respectivamente. La media de la UE era de un 80%. El problema de España era su deuda privada, equivalente a un 400% de su PIB. Solución: los acreedores de dicha deuda, principalmente bancos franceses y alemanes, lo tenían claro: convertir la deuda privada en deuda pública. Vinieron entonces rescates bancarios enormes y subvenciones de todo tipo, y la deuda pública creció hasta el 100% del PIB. El dinero público regalado a la banca desde 2007 ha alcanzado 90.000 millones de euros. Pero a esto hay que sumar los 100.000 millones dados como avales ante los activos tóxicos. Muy probablemente no se recuperarán. Y también hay que sumar la operación para constituir el Sareb, el banco malo, convirtiendo 35.000 millones de deuda privada en deuda pública. Sí, han oído bien. Se le regalaba dinero a la banca y ni siquiera se le imponían contrapartidas como para los desahucios. Nada. Lo que sí se impuso fue una política de austeridad y recortes sociales, y se modificó la Constitución por parte del PSOE y del PP para convertir el pago de la deuda en algo prioritario, por encima de la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo. ¿No está claro, pues, quiénes nos gobiernan y qué poco tienen que ver con la democracia? De este modo, la cuestión de la deuda se convirtió en central. El propio pueblo hablaba de ello en las plazas del 15M o en las marchas de la dignidad del 22M. Pero hubo un punto de inflexión y fue en Grecia. Alexis Tsipras había ganado las elecciones al frente de una supuesta izquierda radical llamada Syriza. Desde el primer día recibieron terribles presiones y chantajes. Y es que la Unión Europea promovió la fuga de capitales y la amenazó con la expulsión del euro. Bruselas impuso un memorándum, lo que obligó a Tsipras a convocar un referéndum que en realidad deseaba perder para justificar su traición. Pero a pesar de las enormes presiones y del cierre de los bancos, el pueblo griego fue valiente y votó oxi, es decir, no al memorándum y al ajuste. Tsipras decidió traicionar a su pueblo, expulsar de su partido a ministros y militantes que se mantenían fieles al mandato popular y aplicar las políticas de ajuste ultraliberal y privatizador de la Unión Europea. Desde entonces, el tema de la deuda, que había sido centro del debate para la izquierda europea, desapareció del discurso. Tsipras le dio la razón a Margaret Thatcher. No hay alternativa. Pero sí la hay. Y eso lo demostró, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador. Las dictaduras militares ecuatorianas, al igual que en la Argentina, habían endeudado al país de manera masiva. Los posteriores gobiernos aumentaron esa deuda con nuevos créditos para pagar los ya debidos, entrando en una espiral suicida bajo la tutela del Banco Mundial y el FMI. A causa de estas políticas criminales, se extendió una pobreza crónica que afectó al 80% de la población. Pero en 2007 llegó a la presidencia Correa. En 2008, Correa declara la suspensión de pagos de una porción de la deuda ecuatoriana que había declarado ilegítima. Esta posición de fuerza frente a los acreedores le permitió negociar con más fuerza. A su vez, la suspensión de pagos hizo caer el precio de los bonos. El gobierno de Correa, de manera inteligente, recompró los títulos de su propia deuda en los mercados secundarios a un 35% de su valor inicial. Con ello había ahorrado nada menos que un 65% del importe de la deuda del país. ¿Y acaso los mercados cerraron para Ecuador? En absoluto. Suscribió nuevos créditos con China, en condiciones mucho mejores y sin estar ligado a ningún plan de ajuste estructural. También Rusia declaró el impago de la deuda, por ilegítima tras la revolución bolchevique, y México tras su revolución. Los propios Estados Unidos lo hicieron en alguna ocasión. ¿Y acaso los mercados se les cerraron como un solo hombre?
La propia experiencia histórica demuestra que, muy al contrario, si un banco no te presta, a otro le interesará traicionarle y hacerlo. Solo buscan la pasta. Actualmente, la deuda pública española ha escalado hasta el 120% del PIB. Los tan celebrados fondos de reconstrucción tras la pandemia del COVID, que encima van a parar a manos de las grandes empresas, solo provocan más inflación y más espiral de deuda. Y con la deuda, nos tienen sometidos a sus políticas. Pero el qué hacer está claro: no pagar la ilegítima deuda, nacionalizar la banca y salir del euro, rompiendo con esa tiranía llamada Unión Europea y con las abusivas y liberales directivas de Bruselas. Porque, como decía Marco Antonio al final del Julio César de Shakespeare, el noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si fue así, era una deuda grave, pero César ya la ha pagado gravemente. El pueblo no debe nada, porque ya la ha pagado con creces, y varias veces. Son otros, y no el pueblo, quienes deben y quienes han vivido por encima de sus posibilidades.